que nos reunimos esta mañana, como digo, para proceder al acto inaugural de la Universidad, de la 23 edición de la Universidad de Verano de ADG, sin duda uno de los referentes de conocimiento, de formación, de relación de la universidad con la comunidad que se han establecido en la isla de Tenerife, que tiene ya una larga trayectoria, que ha seguido un camino, que tiene unas señas de identidad que son fundamentalmente proporcionar a esta parte de la isla, a esta comunidad, pues un espacio de reflexión, un espacio de encuentro en lo que significa ese encuentro, la cualificación del conocimiento, la cualificación universitaria. Para mí es un gran placer estar en este acto, porque creo que es de los ejemplos más nítidos y claros este curso de verano, que en esta ocasión es la 23ª edición, de colaboración entre instituciones distintas, entre el Ayuntamiento de ADG y la Universidad de La Laguna. Un ayuntamiento, como bien sabemos todos los que estamos aquí, que está en un municipio con una componente económica ligada al turismo de primer orden. Estamos en un lugar, en una potencia turística. Y a mí me resulta especialmente llamativo, agradable y fantástico el que estemos hablando de turismo en este escenario extraordinario, en este antiguo convento, porque también pone en evidencia, me parece, algo fundamental de este municipio, y confío que así siga siendo durante mucho tiempo, de tradición y modernidad, de saber unir, de saber adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas que surgen. La vinculación de la universidad con el sur de la isla, a través de este campus del sur, que principalmente tiene su sede aquí en este municipio de ADG, creo que es un compromiso también claro de la universidad de su relación con la sociedad. El turismo es, sin duda, el motor económico de nuestra economía, de nuestra sociedad, es el que impulsa el desarrollo, y desde la universidad queremos intensificar nuestro compromiso con el turismo. Buenos días a todos y a todas. La verdad que cuando he visto entrar a todas las autoridades por ahí con las medallas, siempre a una le da una cosa, pero cuando son los representantes democráticos, mira que me da alegría a mí. Y vienen además con música, una música de la gente de aquí, y a mí me emociona. Pero lo que más me emociona no es la ceremonia, sino que se está haciendo todo este derroche de, digamos, de alegría representativa a la educación, que me parece que es lo esencial de todos los pueblos, lo que ha estado mal parada en los últimos años. Y para mí, venir en ese sentido a decir tocamos la música para ver al rector, para ver al alcalde, para ver al rector calentito, porque está recién sacado de la marcha, por lo tanto ya le tenemos que animar para que no se eche para atrás en ningún momento, y me parece que es muy importante hacer eso. Y luego, personalmente, me parece muy emocionante que yo, que como se decía en mis tiempos, la maestra Piñones, que no sabe leer y quiere dar lecciones, pues que vaya a hacer la inauguración o la lección magistral, que es una cosa que suena terrorífica, sobre los cursos de verano. Pero yo tengo un enorme respeto a los cursos de verano y he participado mucho a lo largo de toda mi vida, desde que se formaba para la igualdad, los profesores, desde que se formaba la gente, porque son la elección más libre del conocimiento. Porque cuando estás haciendo una carrera, cuando tienes unos estudios, son los demás los que te enseñan. En los cursos de verano eliges tú lo que quieres aprender. Y eso hace mucho. Uno dice, las vacaciones, voy a desconectar de todo. Pero qué bien que no se desconecte del saber. Y que además son las verdaderas vacaciones. El saber elegido y no tumbarte a la bartola, que te quemas al sol, que no te sirve de nada, que está muy bien estar en la playa, pero que vas más contenta cuando has aprendido cosas. Y precisamente los cursos de verano son variados. Yo si tuviera que hablar de algunos, que ni sé, pero que es verdad que están significando una cosa.
Este es un país turístico, lo he dicho todo, es una zona absolutamente de turismo, que gracias no se nota ni las crisis, porque siempre hay algunas que están menos en crisis que nosotros y todavía hacen turismo y viajan y tienen vacaciones y les ocurre venir mayoritariamente a Deje. Así está Deje, de lleno, de grande, de todo, precisamente porque está lleno de gente que la quiere conocer. Y eso crea necesidades. Y hay cursos aquí que van a hablar de enfermería. Diréis, ¿por qué van a hablar de enfermería en Adeje si los enfermos son todos la igual? Y es verdad que los llevan al hospital y que hay ambulancias, pues. Pero aquí van a hablar en unos cursos de un tipo de enfermería, de enfermera subacuática, de gente con politraumatizados, porque hay también sus riesgos en el deporte y en el ocio creativo. Porque además van a hablar de la enfermería hiperbárica, precisamente por las funciones de submarinismo. Y eso significa que tú estás aprendiendo una profesión, pero en verano aprendes esa profesión para ponerla al servicio de tu ciudad, de tu ciudadano, y es una forma de saber que te estás comprometiendo en tus estudios con las personas a las que vas a entrar a echar una mano. Van a tener cursos sobre la diversidad, sobre la familia, sobre la igualdad, que son las cosas que nos están viviendo cada día. Cada día nos encontramos que cuando hablas de familia, antes pues todo el mundo daba por supuesto lo que era la familia. Ahora tiene que hablar de tres o cuatro familias, la que es la familia del padre, la segunda familia, la tercera, la soltera, la del mismo sexo. Pero hay miles de familias. Lo único que identifica hoy la familia es la capacidad de dar amor, de dar ejemplo y de dar capacidad de solidaridad humana. Por lo tanto, aprender a comprender las nuevas situaciones que se están dando es lo mejor. Aquí hemos tenido una persona recientemente de este país, de Canarias, como era Pedro Cerolo, pues que fue un ejemplo también de la lucha por lo diverso, como hemos luchado siempre, por el divorcio, por cosas que aquí parecían que eran de otro mundo y que todavía estamos viviendo y reaccionando a veces como de otro mundo, pero que son cosas que las vamos a poder estudiar, hablar y aprender. Y vamos a hablar pues de las actividades de ocio. Si no damos un turismo que tenga más capacidad creativa, pues se aburrirán como ostras y entonces tendremos que inventar otra cosa. El que haya un ocio recreativo para que la gente sienta que sus vacaciones le aportan, pues me parecen también fundamentales para el aprovechamiento del tiempo en los cursos de verano. Vamos a hablar más o menos de la alimentación y dieta saludable. En fin, ya me coge a mí un poco retardada, porque aunque la alcalde haya dicho que no soy vieja, tengo ya mis años, ya los 70 no los cumplo, desde luego. Ya voy a por los 80. Entonces, cuando dices tengo años, pero es que eso me ha hecho saber hacer tantas cosas. Si no tuviera años, ¿cómo iba a haber podido aprovecharlo? Por lo tanto, no tengo años físicos, pero tengo cada vez más capacidad de aprender de las cosas que están pasando a mi tiempo. Y de eso también vamos a hablar, de lo que ha dicho el alcalde, de los cambios que está viendo. Para terminar, que tenemos un compromiso por hacer mejor ese mundo global que nos invade a través de las técnicas, de las nuevas tecnologías, de hablar de la invasión de esas nuevas tecnologías, que a veces no estamos ni preparadas para ellas, y que suponen no una formación, suponen una información, y a veces muy mala información, pero mucha información. Y si no tenemos nuestra propia formación, nunca podremos analizar la información que nos dan las nuevas tecnologías. Por eso es un desastre lo que estamos viendo. Las nuevas tecnologías se utilizan para todo. Tú quieres saber algo de algo, en internet está todo. Tú preguntas a un señor que tuvo un callo en el dedo izquierdo del pie que le hacía polvo, en internet está. Habla la Wikipedia y sabes de todo lo que hay. Todos sabemos lo mismo, porque como todos miramos lo mismo, pues vamos todos repitiendo lo mismo, y luego a lo mejor es mentira, pero como lo ha dicho Wikipedia. Entonces, el tener tu propia formación es lo que te hace disparatar menos y, sobre todo, hacer un uso a tu servicio de las nuevas tecnologías y no estar tú al servicio de ellas, que están ya dando. Hay hoteles que ya prohíben entrar con aparatos ni con teléfonos móviles ni con ordenadores para que descansen de verdad. Ahora que hay otros que no admiten niños, pues ahora ya ve uno que no admiten las nuevas tecnologías, para que no estén colgados.
que está en estudio de que tenemos adicción a las nuevas tecnologías y hay ya gente con problemas de adicción. Es decir, que eso de nuevo no tiene mucho, pero tiene todo lo malo de todo lo que no dominamos nosotros y nos dominan a nosotras. Son todos drogas de nuestro tiempo y no son facilidades para el servicio de tus conocimientos. Y como tenemos que cambiar el mundo, porque estamos metidos en el mundo, como decía Marshall al hablar de la aldea global y de todas esas cosas, pues decía que el mundo se había convertido en una pequeña aldea, donde todo se sabe al minuto, incluso que las aldeas más perdidas de la selva han puesto allí un aparato para que puedan comunicar, una antena, a veces un, no me sale la palabra, pero bueno, en cualquier caso, para que puedan comunicar y se enteran en una pequeña aldea que antes no habían visto a un cristiano, pues ahora es que ven lo mismo a los Oscars de Hollywood que otras cosas y ya la gente parece que está en el mundo cuando siguen viviendo en su aldea pequeñita, con sus cosas pequeñitas, pero sin embargo conociendo todo el mundo. Ese sentido de conocer todo el mundo ya no nos deja ajeno a nada. Y si tenemos que cambiar nuestro país, si tenemos que cambiar a deje, que lo tenemos que cambiar para bien, lo mismo que ampliándolo tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar España, tenemos que cambiar Europa. Europa sí que necesita un cambio también, pero bien hecho. Y la verdad que ese cambio que tenemos que hacer no lo podremos hacer si no hacemos lo esencial, que es hacernos mejores personas. Si no somos nosotros mejores, ¿cómo vamos a hacer mejor el mundo? Si nosotros somos una gente, como nos están dando los ejemplos, de egoísmo, de insolidaridad, de agresión, de violencia, de mafias, de corrupción, ¿cómo vamos a querer que el mundo sea una cosa buena, tranquila y sin violencia? Pues claro, las respuestas que conseguimos son las que implicamos. Por lo tanto, me parece muy importante hablar del cambio personal. Todos ven los cambios políticos como una cosa de ajenidad, como que no nos va a nosotros. Y yo quiero reivindicar que los mejores cambios políticos se hacen cuando uno echa el voto. Mira el susto que le han dado ahora a todos. Se han movido aquí y ahora nos están metiendo miedo por todo. Porque vamos, si sale la derecha o si sale lo que sea, lo conocido, no pasa nada. Hay más crítica, menos crítica. Mira qué suerte, la han ratificado. Ni al alcalde, que la han ratificado por los tiempos que corren, ya puede estar consciente de que ha hecho un buen trabajo, porque si no, te hubieran mandado al rincón de los tontos, como nos mandan a todos. Entonces, el hecho de que te ratifiquen tu ciudadanía es un hecho muy importante, y te ratifican con un voto. Por lo tanto, lo más importante de este momento es que se ha votado. Y además han votado los que menos han votado nunca, que son los jóvenes. Porque los otros, más que quiera, a lo mejor muchos no han votado porque ya estaban hartos de seguir votando. Pero los que no habían votado, han votado. Y claro, han votado por lo que ellos querían. Que no es lo que todos queríamos, ni lo que eso, pero lo que ellos querían. Y se ha hecho una revolución. Es decir, que todavía no sabemos cómo va a salir, porque llevan un mes y pico. Pero los están machacando sin haber hablado, no sabe todavía lo que va a hacer, solo se fijan en los errores y todavía no fijan en si han hecho algo bien, que también tendrán tiempo para saber dónde están los hechos de verdad. Y esas cosas y la importancia y las necesidades de su ciudad, me parece muy importante que tengamos la capacidad de no dar lecciones de gobernar. Porque algunos dicen, es que no saben gobernar. Bueno, ¿y cómo van a saber gobernar si no han gobernado nunca? Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid, en el primer Ayuntamiento Democrático, en el año 79, hicimos el Pacto Socialista-Comunista, y estuve gobernando Madrid, que una ciudad enorme, y yo de repente entré que había salido de estar luchando contra todo, y de repente me tocaba a mí ejercer allí. Incluso me pusieron, como yo había sido laboralista, me pusieron en el Departamento de los Derechos Laborales. Pero como ya había sido laboralista y solo defendía obreros, pues a mí los obreros siempre tenían razón, aunque no la tuviera muchas veces. Y claro, venían a pedirme un plus de toxicidad por la exhumación de cadáveres. Eso está hecho. Y claro, de repente me dicen que es que yo era la empresa. Digo, ¿que yo soy la empresa? Y claro, me di cuenta que yo estaba actuando en nombre de toda la ciudadanía. Digo, mira, a mí quitarme de aquí, porque yo no tengo experiencia de ser empresa, y aquí os arruino en cuatro días, porque en cuanto hago
un plus general, pues ya se nos vacían las arcas. Por lo tanto, renuncié a estar en lo que no sabía hacer, que era hacer de empresaria. Y no lo digo por nada de contra los empresarios, que al fin y al cabo son tan importantes como los trabajadores, pero después del sindicato vertical, que defendía tanto a los obreros como a los patronos, yo ya decidí en mi vida que era mejor solo defender a los trabajadores, que algunos no tenían razón y eran más burros que un arao, pero yo le hacía tener la razón. ¿Por qué? Pues porque era una decisión política. Y esas cosas aprendimos a hacerlas gobernando. Es como dice, yo estudié política y ya voy a ser político. No, hombre, para ser político tienes que tener idea, compromiso, necesidad de cambiar las cosas, porque por estudiar pues tiene mucho conocimiento la política, pero eso no es el ejercicio del poder y del trabajo. Y a mí me parece muy importante que la gente aprenda a gobernar. Y además aprenda a gobernar bien, porque se gobierna bien, se aprende bien. Entonces no se puede decir, o como ha dicho, yo he visto muchas veces a Rajoy decir eso, no tiene experiencia, o a otros, los que ya llevamos gobernando tanto tiempo, digo, ¿por qué te crees que quieren echar? Porque habéis gobernado mal, por lo tanto tendrán que venir otros, tendrán que aprender, nos cabrearemos, harán cosas mejores, harán cosas peores, pero aprenderemos. Y sabemos además cómo se aprende y cómo se aprende bien. Y a lo mejor tenemos que decir qué bien este cambio, porque ha supuesto nuevas ideas, acabar con lo que más nos ha indignado, la corrupción, la inoperancia, la impunidad, que son cosas que la justicia está reaccionando, porque en este país había habido una especie de adormidera que había hecho que todo el mundo fuera repitiendo las cosas y que nadie pusiera el punto de no retorno. Y me parece que ahora estamos en el punto de no retorno para atrás y empezamos en el punto de intentar mejorar para adelante. Por eso, aunque no entendamos lo de Grecia, aunque si es Rajoy, dice que no, la prensa que dice que Rajoy le ha salido un socio estupendo en Tsipras porque le van a dar la razón todo a Rajoy de lo bien que lo ha hecho. Y Tsipras, sin embargo, por querer hacer otras cosas, mirar que lo mal. Anda, que lleva ni 6 meses, que se ha tragado todos los acuerdos de los que han vendido el país, de los que han falsificado las cuentas, de los que han cogido los rescates, y el que pensaba, y además, honradamente, ilusionadamente, que podía cambiar eso, pues ha visto en una dinámica de que Europa, la Europa tan democrática, no admite ideas nuevas y las machaca como puede. Y entonces ha puesto una política de autoridad que se la, de austeridad, que se la están criticando, pero es la que se impone. Y él, por mucha democracia que lleve detrás, por mucho apoyo de los ciudadanos, si no tiene dinero para abrir los bancos, para pagar las pensiones, pues tiene que ceder. Espero que sepa ceder de otra manera, que a la vez que tenga que cumplir eso, cumpla con la ciudadanía, no empezando a quitar derechos de siempre, aunque tenga que encarecer la vida o tenga que pagar las culpas de otros que han llevado esa vida. Yo tengo mucha esperanza en que esos cambios se vayan a notar. Yo tengo una ilusión para siempre. Imagínate que la tenía con Franco, que era lo más apachurrado que había, lo más blanco y negro que había en este país. Y yo todavía tenía la ilusión de que algún día vería el color, y lo vi ya pues desde el dúo dinámico, que se puso los primeros que se pusieron un jersey rojo para cantar, porque aquí van todos con pagaritas, aunque fueran a cantar rock and roll. Yo cuando vi el dúo dinámico digo, el color ya viene, ¿entiendes? Y fíjate que eran los años 60. Así que no, no es tal. Pero es verdad que se imagina otro color para la democracia. Hemos visto el color más triste en los últimos años de la democracia. Y cuando digo que lo mismo que hay que cambiar la política y hacer cambiar a los países porque estamos todos coordinados, hay que cambiar a Europa, a la Europa que nosotros ingresamos, que era como el no va más de la democracia, que es que no admitían a Franco en todos los años ni nadie hasta que no llegó la democracia a España, y cuando entramos eran los derechos, eran las ayudas, era el desarrollo, que bien que nos lo llevamos también nosotros de Europa en aquellos años y en todas las cosas. Hasta la Europa de ahora, que es una Europa de recorte, una Europa que ha quitado todo lo social, una Europa rescatadora de bancos, pero no rescatadora de personas, una Europa con crisis provocada por, digamos, injusticias financieras y burbujas, que también nos van a llegar otras burbujas, porque la burbuja financiera de China, que en estos momentos se está dando,
China tiene en su poder nuestra deuda pública, la deuda de Estados Unidos, y tiene comprado, aparte del aeropuerto de Ciudad Real, que lo ha comprado por 10.000 euros en una subasta pública, vamos, que ya nos van a traer directamente en avión todo lo de China a Ciudad Real, con lo cual ya vamos a tener una invasión pacífica en su propio aeropuerto y en nuestro propio país. Por lo tanto, vamos a tener tantos ingredientes nuevos en nuestro convivir que tenemos que prepararnos para dominar nosotros nuestro conocimiento, el que nos enseñan otros, el que aprendemos como en estos cursos de verano voluntariamente, y el que nos quieren avasallar a través de las nuevas tecnologías, que digo que te tienes que dedicar a saber lo que es información, pero a través del análisis de tu propia formación, porque si no, será un arma de lucha. Y con eso, ¿a qué vamos a ser mejores? ¿Somos mejores por tener más tecnología? Las tecnologías, las nuevas tecnologías, se utilizan a veces para ser peores. En la situación de igualdad que estamos hablando muchas veces, el retroceso que ha habido a través de las nuevas técnicas, y no digo que las nuevas tecnologías sean un retroceso, pero el uso que se ha hecho de ellas, por ejemplo, para el acoso escolar, para el acoso sexual, para la mentira, para el abuso de menores, para todas estas cosas, para incluso los propios que ponen ahí un Twitter que parece que como no los ve nadie, que solo están escribiendo en una mano esquina, no se van a enterar. Y ayer el alcalde de un pueblo de Castilla-La Mancha pues pone un Twitter diciendo, ¿dónde va esa puta barata? Que era la alcaldesa de un pueblo recientemente elegida, que no tiene ni idea y tal. Y luego dice, uy, han sido malinterpretadas mis palabras. Digo, oiga, para interpretar la P, la U, la T y la A, y lo de barata, todo lo tenemos, ¿entiendes? Y entonces que se siga, perdone la disculpa. Pues toma, tú no has escrito ahí, pues trágatelo, porque te lo vas a tragar muchos años. Si lo puedes quitar, pero como se queda en Twitter, vas a tener puta barata para muchos años, ¿entiendes? Entonces, esa idea tan increíble de que se piensa que todo lo de la máquina es ajeno, y las máquinas las dominamos nosotros, y las que marcamos, y se quedan ahí, luego se apropian ellas, pues lo estamos viendo con lo que pasa con los menores, a los que convence para que hagan escena erótica, para todas estas cosas, que se quiebra tu privacidad, y hay que estar muy seguro. Bueno, pues en el caso de la igualdad de la mujer, en estos años se ha producido un recorte, pues una marcha atrás en cuanto a las leyes y a las cosas que se han hecho. No lo ha podido ver, pero en el desarrollo de las leyes se necesitaban muchas cosas. La ley de violencia está. Dice, pero siguen matando. Hombre, es que las leyes no son las que matan. Matan los hombres y mujeres a veces, pero no son los que ellas matan. Por lo tanto, las leyes sirven para penalizar a los que matan, para evitar y para ayudar, y para recomponer la situación de destrucción que se puede crear con la violencia. Y en eso no hay conciencia ahora de que la desigualdad no se soluciona solo con leyes, esa puede ser la desigualdad legal, sino que la igualdad se crea con una educación igualitaria, con un proceso además de entendimiento desde los más pequeños años de tu vida, y donde no se educa como pretenden ahora educar, quitar, como le han quitado, educación para la ciudadanía, y que otra vez llevemos a la iglesia, a la educación religiosa, a las escuelas, como cuando yo, que me he pasado 13 años en un colegio de monjas, pues sé lo que era aquello. Una religión que no te valía más para que cumplir el trámite, porque las creencias las llevabas por otro lado. Y sin embargo, el educar para la ciudadanía es la forma mejor de educar a ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, con plena conciencia, con plena responsabilidad y con completo conocimiento de la diversidad que está ocurriendo a tu lado.